Bueno, y bienvenidos a todos los que han ingresado hasta el momento. Muy buenas tardes. Si quieren escribirnos, pues, de qué universidad son, de dónde nos están viendo el día de hoy, estaría súper bien. ¿Listo? Bueno, bienvenidos a este espacio de webinars de Virtual Plant. El día de hoy, pues, tenemos el gusto de tener a Javier Augusto Vera. Él es actualmente docente asociado de las Universidades Tecnológicas de Santander. Dentro de su recorrido profesional, él ha sido instructor del SENA en diferentes centros de las regiones del país. También ha podido ser docente en diferentes universidades, como lo es el Tecnológico de Antioquia, Medellín y la Universidad de Pamplona. El día de hoy nos va a acompañar con esta charla que es los sistemas de gestión ambiental como aporte a los objetivos de desarrollo sostenible en Colombia. Aquí la charla que vamos a tener el día de hoy justamente es como comprender la actualidad de las empresas que tienen hoy en día esa responsabilidad ambiental frente a la comunidad y cómo justamente la gestión ambiental funciona como una herramienta para contribuir a la mitigación de los impactos. Entonces, antes de darle paso a Javier, les quiero informar, si ustedes tienen preguntas, dudas durante el webinar, pueden ir dejando sus inquietudes a través del chat. Y una vez culminemos con la charla, estaremos dando respuesta justamente a esas preguntas. Igualmente, al finalizar la charla, tendremos el espacio si desean encender el micrófono y ustedes mismos realizar las preguntas frente a Javier, con mucho gusto lo pueden hacer finalizando. ¿Listo? Entonces, no siendo más, Javier, te doy el paso para que puedas iniciar con tu charla. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, ingeniera Silvia. Voy a colocar la presentación, ustedes me dicen si ahí la ven. Sí, ya estamos observando tu presentación. Bueno, de nuevo muchas gracias. Hoy en este momentico pues vamos a tratar de compartir un tema que es algo muy actualizado, hablando desde la responsabilidad ambiental que tienen las empresas, sobre todo con esa área de influencia donde ellos operan. Esto es lo que le llamamos los sistemas de gestión ambiental como aporte al objetivo del desarrollo sostenible en Colombia. Como tal, en el contenido que vamos a hablar hoy, vamos a tener unas generalidades, un objetivo, una introducción. Vamos a hablar sobre el objetivo del desarrollo sostenible, los sistemas de gestión ambiental y el objetivo del desarrollo sostenible y unas breves conclusiones. Pues el objetivo de la presentación es, como tal, conocer cómo estas herramientas de gestión ambiental pueden contribuir a lo que son los objetivos del desarrollo sostenible, siendo estos instrumentos que buscan la mejora de los procesos en las empresas, tratando de reducir y mitigar los impactos ambientales generados por ellas mismas. Impactos que se generan por cada una de las actividades o acciones que se dan durante el transcurso de la transformación de la materia prima en nuevos productos, o sea, en todo el proceso. Como introducción, coloqué aquí el concepto más conocido de desarrollo sostenible, que es el de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades futuras de las futuras generaciones. O sea, ese desarrollo sostenible se basa en tres pilares: la parte social, la parte económica y la parte medioambiental. Nos dice satisfacer nuestras necesidades. Estamos hablando de empresas que extraen, que transforman, que comercializan. Listo, ellas tienen que tener una ganancia económica porque es necesario hacer todo este proceso. Pero a su vez, se tiene que ver que hay un área de influencia, una parte social, unas personas
que se pueden ver afectadas por esos procesos. Es así que las empresas tienen una responsabilidad con esas comunidades. Y además nos dice, listo, sí, transformemos, comercialicemos, pero tengamos en cuenta que hay unos recursos que hay que cuidar, que hay que saber racionalizar. Por eso nos dice, vamos a satisfacer nuestras necesidades, pero dejémosle a las futuras generaciones algo, porque ellos también tienen un derecho de conocer qué es un ecosistema, de distinguir qué es una especie animal. Entonces, ese es como el concepto al que queremos nosotros llegar. ¿Listo? Desde 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas fijó lo que llaman unos objetivos de desarrollo sostenible. A su vez, esos objetivos de desarrollo sostenible traen 169 metas en lo que se llama la Agenda 2030. O sea, esos objetivos del desarrollo sostenible debíamos cumplirlos para el 2030. Porque ellos se convirtieron en una hoja de ruta, una guía donde tendríamos que llegar, y es un desafío para la sociedad y especialmente en este caso estamos hablando de las empresas. Recordemos que a medida que ellas generalizan o realizan un proceso, pues generan unos aspectos ambientales, a su vez unos impactos ambientales. Esos impactos ambientales nos ayudan o contribuyen a lo que es la contaminación. Entonces, hay generación de residuos, hay generación de emisiones, hay contaminación de aguas. Y de una u otra manera, las empresas deben mirar cómo tratar de reducir esos impactos. Dentro de esos objetivos del desarrollo sostenible, que son 17, que como tal son grandes propósitos sociales, económicos y medioambientales, tenemos el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, tenemos educación y calidad, igualdad de género, agua limpia, tenemos lo que es energía, trabajo decente, industria innovadora, reducción de las desigualdades, ciudades sin contaminantes, producción y consumo sostenible, acción por el clima, vida submarina, vida ecosistémica, paz y justicia, y el último, que es el que enlaza todas esas alianzas para lograr esos objetivos. ¿Quiénes se dieron la idea de esos objetivos? Pues esos 193 países que se acordaron alcanzar una mejora en la calidad de vida. No solamente la calidad de vida del ser humano, sino la calidad de vida total de nuestro planeta, que cada vez vemos que pasa por grandes dificultades. Es por esto, por ejemplo, lo que hablamos actualmente muy seguido sobre el cambio climático. Dentro de esos objetivos del desarrollo sostenible, hay unos que están muy entrelazados, son más relacionados a la parte empresarial. Entre ellos tenemos el objetivo número 9, que es industria, innovación e infraestructuras. Algunas de sus metas es sobre todo promover esa industrialización, pero sostenible, y fomentar lo que llamamos la innovación, teniendo en cuenta el concepto de innovación como es el cambio en un proceso o en una tecnología. No es cambiar totalmente el proceso, es revisar qué está mal para poder hacerle algunos ajustes y mejorarlo. Asimismo, está la meta en este objetivo de promover la promoción de tecnologías y procesos industriales limpios. Procesos que al fin resulten amigables con el medio ambiente. Otro de los objetivos muy ligados a la parte empresarial es el objetivo 12, que es el de producción y consumo responsable. La meta que busca este objetivo es promover en las empresas, sobre todo, prácticas sostenibles
y que incorporen información sobre esas prácticas, que incorporen información sobre sostenibilidad. Lo más adecuado es que estas empresas cada año, acá en Colombia, por ejemplo, entreguen un informe de cómo ha sido esa actividad en relación al medio ambiente, cuáles son las prácticas más efectivas que han tenido, si están reciclando, si están ahorrando luz, si están ahorrando agua, si tienen producción limpia. Eso es lo que busca este objetivo número 12 de producción y consumo responsable. Ojo, y hay que tener en cuenta que también ese consumo responsable no solamente es para la empresa, es también para el consumidor. Algo que hay que nosotros mirar es que muchas veces solamente nos enfocamos a que la empresa es la culpable de los impactos, pero nosotros como consumidores también estamos generando alguna alteración en el medio ambiente. Otro de los objetivos muy ampliamente relacionado con las empresas es el de agua limpia y saneamiento. Su meta es mejorar la calidad del agua, tratando de reducir esa alteración que generan los contaminantes que quedan de los procesos, tratando de eliminar vertimientos, minimizando emisiones de productos químicos y materiales peligrosos. Es reducir ese gran volumen tanto de emisiones como de residuos, de productos que pueden llegar al agua, que pueden llegar al suelo y que pueden generar alguna alteración en cualquiera de estos componentes del medio ambiente, hablando de aire, suelo, agua, flora y fauna. El objetivo 13, que es la acción por el clima, cuando hablábamos del fenómeno del cambio climático, que es un fenómeno que se ha dado desde que está la Tierra. No, lo que ha pasado es que, sobre todo desde la época de la industrialización, ese fenómeno se aceleró. Entonces, por eso es que nosotros vemos todos estos eventos calamitosos, estos desastres. ¿Por qué? Porque la Tierra ha venido aumentando la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que se busca con este objetivo, sobre todo en las empresas? Promover sobre todo la reducción de las emisiones en las empresas, emisiones de CO2 y de otros gases, que a su vez pueden generar efecto invernadero o daño a la capa de ozono. Siendo así, mirando nosotros esos objetivos y mirando las metas a los que ellas quieren llegar, aparecen lo que llaman las herramientas de gestión ambiental. Las herramientas de gestión ambiental como tal, pues son unos instrumentos con los que las empresas pueden decir, yo qué puedo hacer para contribuir. Ojo, contribuir, no solucionar el problema, es contribuir a reducir esos impactos. Dentro de esas herramientas hay muchísimas. Coloqué aquí como las más significativas, tenemos la producción más limpia, que en la producción más limpia lo que se busca sobre todo es, más allá de la acción, es prevenir. ¿Cómo puedo prevenir? Producción más limpia es, si hay un daño en una llave, arreglemos esa llave, tratemos de que se reduzca ese goteo en la llave. Eso es producción más limpia. No tenemos que cambiar toda la llave, no es que cambiemos toda la tecnología. Eso es producción más limpia, es tener eje control. Yo esto lo que estoy haciendo es prevenir el desgaste de esa agua. Aparecen lo que es el ecodiseño, que como tal el ecodiseño es producir nuevos productos, pero con materia prima amigable para el medio ambiente. A su vez, pues aparece el etiquetado ecológico, que es cómo es el desempeño de ese producto a través de todo ese proceso y si ese producto de verdad es amigable con el medio ambiente. Entonces, si es amigable con el medio ambiente, ahí tiene su etiqueta ecológica. Encontramos también otra herramienta o otro instrumento de gestión, como es el análisis del ciclo de vida. El análisis del ciclo de vida es un instrumento muy importante porque lo que hace es el análisis completo, desde la cuna hasta la tumba, de todo el proceso de ese producto, con el fin de realizar un análisis muy completo de cuántas
toneladas de carbono se pudieron generar o emisiones al medio ambiente por ese proceso. ¿Y para qué hago yo el análisis? Con el fin de mirar en qué proceso, en qué actividad estoy mal para poder reducir esa huella de carbono. Otra herramienta muy importante es la evaluación de desempeño ambiental. La evaluación de desempeño ambiental lo que hace es mirar cómo está la empresa en relación a esas actividades ambientales por medio de unos indicadores. Encontramos una gran cantidad de indicadores en una empresa, total de residuos que se generan, el número de capacitaciones que se pueden dar, el volumen de vertimientos que se pueden estar presentando. Hay gran cantidad de indicadores con los cuales yo puedo evaluar a la empresa. Está también lo que llama la auditoría ambiental, que está muy relacionada a los sistemas de gestión ambiental. El sistema de gestión ambiental como tal es un sistema que son varios componentes que se utilizan en la empresa con el fin de revisar cada una de las actividades en los procesos con tal de controlar y vigilarlos para mitigar los impactos. Ahí es cuando pueden entrar las auditorías ambientales para revisar si esa empresa, al adoptar esos sistemas de gestión ambiental, está cumpliendo con esos requisitos y a su vez está cumpliendo con la normativa legal vigente ambiental. Pero, ¿qué son los sistemas de gestión? Primero que todo, podemos decir que un instrumento que permite controlar, planificar, organizar y hasta cierto punto automatizar las tareas de una empresa. O sea, hacerlas más rápidas, menos complejas, más rápidas y más efectivas. Otro concepto de sistema es que es la unión de varios elementos, de muchos componentes que tienen también muchas etapas, pero que trabajan de manera coordinada, sistematizada, lógica, en consecución de un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo que se busca en las empresas? Pues esa política ambiental, de contribuir verdaderamente y de forma real con el medio ambiente. Y por último, el último concepto de sistema de gestión es el conjunto de elementos de una organización que se relacionan o que interactúan buscando establecer una política y unos procesos para lograr esos objetivos. Estos sistemas de gestión, desde que apareció por allá el sistema de gestión de la calidad, se basan en el ciclo PHBA, que es planificar, hacer, verificar y actuar. Todos estos sistemas que vayamos a encontrar se basan en ese proceso. Algunos de los tipos de sistemas de gestión más reconocidos, pues tenemos la ISO 9000, que es la de la calidad, la ISO 27001, que son los sistemas de seguridad en la información, la ISO 14001, que es sistemas de seguridad en el trabajo, la ISO 22000, que es seguridad de los alimentos, y la ISO 14001, que son los sistemas de gestión ambiental, que son los que, como tal, nos atañen en esta presentación. Los sistemas de gestión ambiental, pues, son los más reconocidos a nivel mundial, sobre todo en Europa. Y en Europa también hay algo que se llama las EMAS, que es el Reglamento Europeo de Gestión Medioambiental. Son muy adoptados a nivel de Europa. En países como China, es de los países o es el país que mayor número de certificaciones en ISO 14000 tiene. ¿Y qué es lo que busca con estos sistemas de gestión ambiental? Por ejemplo, lo que se busca es apoyar la aplicación del plan de manejo que debe tener la empresa y que dentro de ese plan de manejo vamos a encontrar lo que llaman los programas de manejo. Encontramos programas para el manejo de residuos, programas para el manejo de emisiones, programas para lo que es educación ambiental, encontramos los programas para contingencias y que todos esos programas lo que buscan es, como tal, reducir los posibles impactos que se pueden generar en alguno de los componentes del medio ambiente. También, ¿qué hace esta ISO 14000, este sistema de gestión ambiental? Pues lo que hace es especificar los requisitos para la formulación y el mantenimiento del sistema, que es como
un factor clave en las empresas. Usted puede adoptar el sistema, mantenerlo por 1 año o 2 años, y después de que usted obtiene la certificación, resulta que ya lo deja como en el olvido. Lo que se quiere realmente es que esos sistemas de gestión ambiental sean sostenibles, que se mantengan en el tiempo, que verdaderamente trabajen en la idea de los cuales fueron adoptados. No es obtener solamente la certificación y decir, la empresa está certificada en sistemas de gestión ambiental ISO 14001, pero si usted va al interior de la empresa, la parte ambiental verdaderamente no está aplicando como debe ser. Eso es lo que se busca, el mantenimiento del sistema de gestión ambiental. Cabe resaltar que un alto porcentaje de estas empresas adoptan sistemas de gestión ambiental certificados con el fin de mejorar sus mercados, mejorar sus productos, mejorar una imagen ante las otras empresas. Pero estas empresas lo que tienen que darse cuenta es que el sistema de gestión ambiental debe tener un valor agregado. ¿Para qué? Un valor agregado que lo que haga es favorecer a la organización, no solo en aspectos económicos, sociales y de imagen, sino lo que hablábamos al principio, en aspectos de una comunidad, un área de influencia a la que tiene, en aspectos como son el cumplimiento de la normatividad, aspectos en mejora de la imagen, pero la me mejora de la imagen en una realidad de aplicación, de contribución, de acciones que verdaderamente ayuden a mejorar los componentes del medio ambiente, reducir verdaderamente lo que es la contaminación por nuestros procesos. En la presentación para el 2022 coloqué esta gráfica a nivel mundial de los países que mayormente tienen certificación en ISO 14000. Para el 2022, según la encuesta que entrega ISO cada año, resulta que China es de los países con mayor número de certificaciones, con 295.501 certificaciones. Seguidas de Japón, con 20.892 certificaciones, Italia, España, Corea, Alemania e India. Démonos cuenta que si las empresas, de una manera u otra, ven que esta herramienta contribuye a lo que son los objetivos del desarrollo sostenible. A nivel de Sudamérica, encontramos que Brasil es de los países con mayor número de certificaciones, con 3.422, seguido de Colombia, con 3.219, Argentina con 1.518 y Perú con 1.568. Démonos cuenta, mire, Colombia tiene 3.219 certificaciones, lo que puede decir que son más o menos ese número de empresas las que están certificadas, las que tienen una herramienta de gestión que de una u otra manera están contribuyendo a lo que es la mejora ambiental. Para Colombia, las empresas, hablando por sectores, que mayormente se certifican en esta norma, el sistema de gestión ambiental ISO 14000, son sobre todo las empresas de la construcción. Hay que resaltar una cosa, es que las empresas de la construcción son una de las empresas nivel mayor, a nivel mundial, recuerde que es que las empresas de construcción extraen materia prima, construyen y además tienen inmobiliarias. Y esos tres sectores, los tres sectores juntos, como tal, generan muchos impactos ambientales. Por eso son las empresas que mayormente buscan esta certificación, seguido de las empresas de transporte, servicios de ingeniería, otros servicios, comercios, productos metálicos y otros. Cuando hablamos de herramientas de gestión ambiental a nivel
fundamental siempre los indicadores que muestran cómo estamos en cuanto a esa contribución al medio ambiente. ¿Qué estamos haciendo verdaderamente? ¿Cuáles son los valores que nos pueden decir verdaderamente estoy haciendo una contribución al medio? Entonces, en los últimos 30 años, la Organización de Cooperación del Desarrollo Económico, la OECD, que tiene sede en París, ha venido a los países miembros y hace informes en los cuales nos presentan esos indicadores ambientales y los articulan con lo que hablábamos nosotros del desarrollo sostenible, con los pilares económicos y sociales. Para Colombia se ha destacado por liderar lo que son la implementación de todos estos instrumentos, sobre todo para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Se han hecho alianzas para lo que es el cambio climático y sobre todo se han hecho adopción de estándares, de estos estándares que estamos hablando actualmente, como son las ISO 14000, junto con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Esos indicadores ambientales como tal, ¿qué son? Pues son mediciones que se realizan de forma periódica, generalmente cada año, son de carácter cualitativo o cuantitativo y lo que hacen es otorgar una información relevante a nivel mundial. Esa información. Bueno, ingeniero Javier, ¿nos escuchas? Es que estamos escuchándote un poco entrecortado. Sí. Ahí ya me escucha mejor. Si quieres, habla un poquito más para confirmar. ¿Ahí me está escuchando bien, ingeniera? Sí, ahí ya te escuchamos. Listo, te estábamos escuchando un poquito entrecortado. Entonces, estamos hablando de qué era un indicador ambiental. Entonces, decimos que son esas mediciones periódicas que se realizan, que pueden ser de carácter cuantitativo o cualitativo, y que nos ayudan a fomentar o generar estrategias para buscar un cambio. ¿Un cambio hacia dónde? Hacia los objetivos del desarrollo sostenible. Una ventaja de estos indicadores ambientales es que cuantifican esas evoluciones en la gestión ambiental. Cuando estamos hablando de gestión ambiental empresarial, si verdaderamente con estos indicadores ha habido una evolución en la empresa y esa evolución es bueno hacer ciertas comparaciones con otras empresas para mirar cómo estamos y qué debemos mejorar. Dentro de algunos indicadores de efectividad podemos encontrar el porcentaje de inversión en protección ambiental, podemos encontrar el porcentaje de empresas con licencias ambientales y sobre todo el porcentaje de empresas con certificación ambiental. Existe una gran cantidad de indicadores de efectividad, pero en este caso estamos hablando del porcentaje de empresas con certificación ambiental. Entre un país tenga mayor número de empresas con un sistema de gestión ambiental o con una certificación ambiental, se puede deducir que se está colaborando de alguna manera con objetivos del desarrollo sostenible. Existen muchos ejemplos de indicadores. Está lo que están utilizados por el modelo FER, que se llama Modelo de Fuerza Motriz o Estado, que es un modelo propuesto por el Departamento de Coordinación de Política y Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. Ahí también se presenta, por ejemplo, un indicador como es la adaptación de la norma ISO 14001 a la actividad turística. Cómo la actividad turística implementa estos sistemas de gestión ambiental con el fin de ayudar, sobre todo en la parte ambiental, a lo que
es la actividad turística. Hay indicadores ambientales y de desarrollo sostenible para América Latina, según la CEPAL. Algunos de ellos son las empresas certificadas con ISO 14001, el número de empresas certificadas con ISO 14001, las empresas certificadas con ISO 14000 por cada 1.000 millones de dólares de producto bruto y estados partes en convenciones ambientales internacionales. Según la visión estadística y proyección económica de la CEPAL en el 2005, la ISO 14000 como tal se puede considerar como un indicador de la aceptación, compromiso y política de una organización con la protección del medio ambiente. Entonces, miremos que todos estos indicadores nos están diciendo, sí, mire, los sistemas de gestión ambiental nos están contribuyendo de una manera u otra con las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Existen otros tipos de organizaciones que presentan a los sistemas de gestión ambiental como indicadores de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Encontramos lo que es una propuesta de las organizaciones no gubernamentales y encontramos los estándares GRI, que constituyen como un estándar internacional que es el más utilizado para informes de sostenibilidad. Una página donde usted puede ingresar y buscar informes sobre sostenibilidad y ahí puede encontrar que entre los informes, los sistemas de gestión ambiental son un indicador de cumplimiento del objetivo del desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo estos sistemas de gestión ambiental ISO 14000 contribuyen al objetivo del desarrollo sostenible? Decimos que la ISO 14000 es una guía con la cual las empresas revisan sus procesos. Esa guía lo que hace es promover el uso adecuado de los recursos, identificar las acciones para reducir los efectos negativos y, sobre todo, impulsar prácticas organizacionales sostenibles. Eso es lo que se busca, es una guía. No es que porque usted montó la ISO 14000, porque tiene el sistema de gestión ambiental, ya de una vez solucionó los problemas de su empresa en la parte ambiental. No, es solamente revisar que usted cumpla con cada uno de esos requisitos que la norma, en este caso una norma de normalización, que es la ISO 14001, usted cumpla con cada uno de esos debes. Si está cumpliendo con esos debes, pues de una manera u otra, usted está cumpliendo o está ayudando con las metas del objetivo del desarrollo sostenible. Siendo así, ¿cómo ayudan los sistemas de gestión ambiental al objetivo del desarrollo sostenible? Primero que todo, cuando yo adopto el sistema de gestión ambiental, yo ya sé que es un proceso que se me va a demorar 1 o 2 años, dependiendo del tamaño de la empresa, donde voy a comenzar a revisar cada uno de mis procesos, cada una de mis actividades. ¿Qué es lo que trato de hacer? Definir los impactos, los aspectos ambientales, las actividades que me pueden generar de una u otra manera una alteración por la manufactura de mis productos. Una vez identifico todos esos procesos, todas las actividades, comienzo a mirar qué programas o planes puedo aplicar a mi empresa para reducir esos impactos. Controlo los riesgos. ¿Los riesgos de qué? De, por ejemplo, de generar un vertimiento, de generar una emisión que se me pase de los parámetros que la norma legal vigente me está pidiendo. Si yo controlo los riesgos, pues estoy haciendo un cumplimiento a la norma, normas sobre emisiones, sobre vertimientos, normas sobre agua potable, normas sobre flora, normas sobre fauna. Como estoy cumpliendo con la norma, pues eso es lo que yo le puedo estar llamando a las empresas una responsabilidad social ambiental.
O sea, sé que mis productos, mi manufactura, mi transformación, de una manera u otra, están generando implicaciones en esa área de influencia. Si yo las estoy controlando, si estoy mejorando mis procesos, pues como tal yo soy responsable ante esa comunidad. Si yo no mejoro mis procesos, pues ahí aparecen en todas las empresas lo que llaman las PQR, peticiones, quejas y reclamos. Aparecen las corporaciones autónomas regionales haciendo sus controles debidos y ahí es cuando comienzan a aparecer lo que son las multas y sanciones. Y si estoy cumpliendo con todo esto, pues yo lo que estoy generando es unas relaciones colaborativas. ¿Colaborativas con quién? Con las otras empresas, con mis proveedores, con mis distribuidores, con mis empleados. Eso es lo que llamamos las partes interesadas o los stakeholders. Entonces, de esta manera, de lo que les acabo de hablar, se está contribuyendo con esas metas que al principio presentaba de cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, desde lo que se llama una industria o una empresa innovadora. Innovadora porque busca cambios en sus procesos. Miremoslo acá ya, como tal, industria de innovación e infraestructura, producción y consumo responsable, acción por el clima, agua limpia y saneamiento. Si yo modifico mis procesos, o sea, procesos que estaban de una forma tratando de alterar el medio ambiente, si yo modifico esos procesos en la empresa, estoy ayudando con cada uno de estos objetivos. Conclusión y consumo responsable. Estoy reduciendo, por ejemplo, el volumen de residuos que estoy llevando a la disposición final. Estoy tratando de hacer cambios por medio de producción limpia en todo lo que es la parte de aguas y energía. Estoy aplicando planes de uso eficiente de agua y energía. En agua limpia y saneamiento estoy reduciendo los vertimientos o el nivel de contaminantes que estoy generando en mi empresa. Y con todo esto, yo lo que hago es una acción por el clima, que es el objetivo 13. Estoy contribuyendo a reducir ese calentamiento que se está produciendo en el planeta por esas alteraciones que nosotros como empresa venimos realizando y que no hemos tenido en cuenta cuando comenzamos a operar. Las principales herramientas prácticas que ofrece como tal la ISO 14000, pues están orientadas a lo que es la gestión de la responsabilidad ambiental por parte de la empresa. Esa palabra es tan clave, palabra gestión, que yo lo que busco es tratar de hacer todas las actividades, diligencias, acciones, con el fin de reducir esos impactos de mis procesos y así generar una real responsabilidad de mi empresa ante el planeta. Resulta que hay que recordar que el sector privado, pues, es uno de los agentes fundamentales más implicados en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Todas estas empresas, de una u otra manera, buscan recursos para tratar de generar nuevas estrategias. Lo que hacen es reunirse, convocar a las otras empresas con el fin de revisar qué políticas se pueden implementar con el fin de reducir lo que es el cambio climático y como tal el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Ya como para terminar y darle unas conclusiones a esta presentación, pues aquí algunas en relación a todo este tema.
Decimos que el objetivo del desarrollo sostenible es un compromiso de todos, no solamente de las empresas. No es un solo compromiso del Estado ni de las instituciones. Es compromiso de nosotros como personas, porque todos tenemos que llegar a cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos que tratar de alguna manera u otra hacer actividades, acciones que podamos colaborar, sean pequeñas, pero entre más acciones pequeñas podemos llegar a una acción más grande. Los sistemas de gestión vienen permitiendo que las empresas lleven un mayor control de sus procesos, lo más importante de todo esto, porque con esto, con los sistemas de gestión ambiental, certificados o no, la empresa en realidad puede hacer un control de sus operaciones. ¿Y qué hace eso? Pues que reduce la contaminación, que es como tal esa alteración que está produciendo por cada una de esas actividades que genera la empresa. Y por último, pues las empresas a implementar iniciativas como los sistemas de gestión ambiental disminuye aspectos e impactos ambientales negativos, aportan a la mejora de las condiciones sociales de esas comunidades o esa área de influencia donde operan, y asimismo pueden desarrollar productos y servicios de calidad que contribuyen sobre todo a lo que es el cumplimiento del objetivo del desarrollo sostenible. Algunas referencias de las que he tomado, enlaces, eso hay mucha información sobre este tema, hay gran información actualizada sobre objetivos de desarrollo sostenible, responsabilidad ambiental empresarial y todo esto. Agradezco a VirtualPro por esa invitación que me hicieron para hacer esta presentación. Muchas gracias. Quedo atento a las preguntas. Listo. Bueno, Javier, muchísimas gracias. En este momento, pues, habilitamos el espacio para que quienes tengan preguntas, con mucho gusto, las pueden escribir en el chat o si desean encender el micrófono, también lo pueden hacer. En esta ocasión, te voy a hacer una pregunta que me llegó aquí por interno. La ingeniera Alejandra nos comenta, ella desde la UCN, nos dice que ¿qué estrategias propondría a una organización que busque integrar su plan de sostenibilidad con los sistemas de gestión ambiental de manera que se diferencien y a la vez se integren? Bueno, las estrategias, las más comunes que uno hace en ese caso es determinar todas esas actividades que yo voy a realizar en cuanto a los procesos que se están dando en la empresa. O sea, consolidar toda esa información con el fin de que me sirva para tanto sostenibilidad como para el sistema de gestión ambiental. De esta manera, yo puedo revisar muy bien estas actividades. Y así puedo diferenciar muy bien lo que es la sostenibilidad del sistema de gestión ambiental. Pero todo esto, a lo que yo voy es que el objetivo es contribuir de una manera u otra a lo que es la preservación y conservación de los recursos naturales desde el sector empresarial. Ok, listo. También aquí nos pregunta que si consideras que el CGA, dependiendo de cómo se formule e implemente, puede absorber el plan de sostenibilidad. No, lo absorbe, en mi opinión. Una cosa es el plan de sostenibilidad, lo que usted se quiere es lo que desea hacia un largo tiempo, y otra es la implementación del sistema de gestión ambiental. Usted con el sistema de gestión ambiental lo que quiere es mirar cada uno de esos procesos, sus procedimientos y cómo tratar de reducir los impactos con cada una de esas actividades que usted va a realizar. Entonces, no creo que altere de alguna manera esa sostenibilidad en la empresa. Listo, dale, perfecto.
alguien de los asistentes quizás quiere abrir el micrófono, hacer alguna pregunta. Aprovechando que tenemos aquí a Javier, quien nos puede solucionar todas nuestras dudas. Bueno, mientras tanto, Yo, bueno, qué aquí pena. tenemos a Samuel. Dale, Sí. Samuel, con gusto habla. Muy buenas tardes para todos. Quisiera, pues tengo una inquietud, digamos que de todos los sistemas de gestión, hablamos más precisamente de la ambiental. ¿Qué ODS, qué objetivo en específico, digamos, que nos podemos enfatizar más con este sistema de gestión? Digamos que cuál sobresale ante todos, o si resaltan todos, tengo esa inquietud. Muchas gracias. La pregunta en relación a los otros sistemas de gestión ambiental, de los otros sistemas de gestión, con la ISO 9000, la ISO 27000. No, más con énfasis en la 14.001 de la ambiental. O sea, ¿qué resalta más de este sistema de gestión? Eso es lo que me pregunta. Pues digamos que quisiera saber qué ODS podemos resaltar más o podemos, digamos que enfatizarnos utilizando este sistema de gestión. Ah, ¿en qué nos podemos enfatizar? Bueno, cuando comenzamos a adoptar el sistema de gestión ambiental, hay que hacer primero sobre todo lo que llama como una revisión ambiental inicial. Y como he venido diciendo hay que hacer una revisión muy detallada de cada una de las actividades de la empresa. No hay que dejar nada al descuido, porque en usted deja alguna actividad que verdaderamente está generando algún impacto y usted la pasó, entonces el sistema de gestión como tal pues no va a funcionar. Eso es algo que hay que detallar sobre todo en la adopción de estos sistemas. La revisión ambiental inicial de cada uno de esas de estas actividades como tal, la lógica es de los procesos, de las actividades que se llevan en cada proceso, de los aspectos que se dan en cada actividad de proceso y de los impactos que se dan en cada una de las actividades de los procesos. Detallado bien todo eso, podemos nosotros comenzar a decir cuáles son los procesos que nos están generando un verdadero impacto significativo y a los cuales nosotros le debemos tener mucho más cuidado. Eso a mí me parece que es lo más relevante cuando comenzamos a implementar estos sistemas de gestión, porque una vez implementado, ya teniendo todo esto, si la empresa hace un mantenimiento adecuado, si mantiene el sistema de gestión ambiental con el tiempo, ese sistema de gestión ambiental es verdaderamente un valor agregado para la empresa. Es algo que verdaderamente va a contribuir con el medio ambiente. No es solamente que va a quedar ahí certificada la empresa, sino que de verdad, en la parte real, va a contribuir a reducir vertimientos, va a contribuir a reducir volumen de residuos, va a contribuir a disminuir las emisiones. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Usted, gracias. Gracias, Samuel, por tu intervención. Tenemos por acá a Daisy, nos pregunta cuál sistema de gestión ambiental sería el ideal para el sector agropecuario. Sí, estos sistemas de gestión ambiental pues se aplican para todo tipo de sector. El ISO 14000 se aplica para el sector agropecuario, para el sector de la construcción, para el sector de abarrotes, para todos los sectores, exacto este sistema. Porque el sistema como tal, la ISO 14000, lo que les decía es solamente una guía de unos requisitos que usted debe cumplir, sea cual sea su tipo de producción. Si usted cumple con estos requisitos, está cumpliendo con esos debe y a su vez está cumpliendo con esa normatividad. Entonces se puede aplicar a cualquiera de estos sectores. Dale, perfecto. De pronto alguien más que quiera encender el micrófono.
Podemos habilitar el espacio, simplemente encienden el micrófono y pueden hacer la pregunta. O nos pueden escribir también a través del chat. En este caso, como para complementar la pregunta que nos hacía Daisy, ingeniero Javier, tú nos dices que pues la ISO como tal es una guía. En el caso de Colombia, ¿la ISO hace parte como de una normatividad o de una obligación por cada empresa a implementar, o es quienes opcionalmente puedan implementar este tipo de requisitos? Es una buena pregunta, ingeniera. Mire, la ISO 14000, el sistema de gestión ambiental, es una norma voluntaria que si las empresas la quieren adoptar. No es obligatoria, es lo que llama una normalización, que es diferente a la normatividad legal vigente, que es la que usted sí debe cumplir. La normatividad legal vigente sí es la que dice usted el vertimiento no se puede pasar de tanto y usted debe cumplir con eso. O en emisiones usted no debe pasar de tantas partículas por millón, usted no debe pasar de ese parámetro. En cambio, con la norma, la ISO 14000 es solamente una guía de cómo usted mejora esos procesos en su empresa. Y si los mejora, pues de una manera u otra está cumpliendo con esas normas que usted, normas legales vigentes, y está colaborando, en este caso, como hablamos, con los objetivos del desarrollo sostenible. Lo bueno de esto es que muchas empresas se certifican porque a la vez que mejoran sus procesos, pues mejoran su imagen ante el mercado. Entonces ya Okay. pueden tener mejores clientes, mejores empresas que las compartan para poder mejorar sus productos. Okay, sí, eso te quería preguntar. Bueno, si es voluntario, ¿qué beneficios como empresa tendría el hecho de aplicar la ISO 14001? Uno de los beneficios de los que les estaba hablando es esto, la mejora de la imagen ante los mercados. No es lo mismo una empresa que esté certificada a una empresa que no esté certificada. Esas certificaciones propenden por mejorar a la empresa en la parte ambiental. Lo otro, además de mejorar la imagen, se abren nuevos mercados. Digamos, en el caso hay empresas que tienen proveedores. Hay proveedores que exigen que usted esté certificada para poderle entregar a usted sus productos. O hay clientes que a usted le dicen, bueno, usted está certificado en ISO 14000. Sí, señor. Ah, entonces yo puedo ser cliente suyo. Ya el Banco Mundial, cuando está hablando de proyectos, comienza a preguntar por ese lado si hay empresas certificadas para en caso de préstamos. Ya se comienza a hablar hasta en los bancos de eso, de la parte ambiental. Entonces ya es pues un valor agregado que tiene la empresa. Vale, súper bien. Bueno, no, pues ingeniero, pues aquí de pronto, si alguien más quiere encender el micrófono. A ver, esperemos unos segundos. Bueno, nos preguntan, tenemos una pregunta en el chat. Siendo una persona que inicia su emprendimiento, que aún no se puede llamar como una microempresa, ¿cuánto tiempo puede funcionar sin gestionar? Me imagino que estos sistemas de gestión ambiental. Mire, es otra pregunta que también, unos estudios que yo he venido realizando, el gran problema estos sistemas de gestión ambiental es que al principio pues acarrean unos costos que sí siempre son altos. Y en esos estudios que he revisado, resulta que las pequeñas empresas son las que verdaderamente no buscan en realidad certificarse, por eso mismo, porque hasta ahora están comenzando y ellos sus recursos los tienen enfocados a otra cosa, menos a la parte ambiental. No hay la necesidad de certificarse, usted como pequeña empresaria, usted desde su propia iniciativa puede comenzar a montar un sistema de gestión ambiental, no tiene que estar certificado. El hecho es que usted colabore de una manera u otra,
de forma real, yo esa palabra la digo mucho, pero que sea de forma real, que colabore con el medio ambiente. No necesita certificarse. Ya cuando crezca y verdaderamente un cliente o un proveedor le diga, bueno, la necesito que usted esté certificada, ahí ya usted puede decir, bueno, voy a comenzar a hacer toda la gestión para poder certificarlo. Pero hasta ahí, usted puede ir montando su sistema de gestión ambiental, usted puede guiarse, usted la norma es, usted la puede bajar, puede guiarse cuáles son los debes, qué tiene que hacer, y usted la puede ir montando sin necesidad de certificarse. Ok, o sea, podemos ir haciendo pequeños pasos para cuando realmente ya se pueda certificar, también se pueda hacer la gestión. Sí, Listo. señora. Mira, aquí nos dejan una pregunta bastante interesante, quizás para que tú des tu opinión. Néstor Galarza nos pregunta, ¿qué hacer frente a los países industrializados que emiten gases de efecto invernadero desde un punto de vista de promotor ambiental? Mire, esto de los países industrializados, nos hemos dado cuenta que cada vez que se hacen estas grandes convenciones ambientales, ellos se hacen aparte porque saben que si firman estos convenios, pues de una u otra manera, pues van a perder mucho, porque ellos continuamente están produciendo y produciendo y produciendo y cada vez que produce, pues está generando impacto. Como tal, nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues, si ellos no quieren, pues tratar de contribuir nosotros desde nuestra perspectiva a tratar de reducir esas emisiones, porque por más presiones que se hagan, muchas veces ellos no cumplen. Es propósito o compromiso de cada quien, de cada persona, de cada empresa, de cada institución, colaborar con el medio ambiente. Total, sí. Realmente sí estamos como en este tema de qué hacer voluntariamente, que cada uno pueda generar ese pequeño peldaño o esa huella que genere un bien para el medio ambiente, pero como tú dices, todo es de manera voluntaria. Entonces, bueno, aquí nos dejan una última pregunta. Nos dicen, con esta guía ISO, ¿desde qué parte de los actores del desarrollo sostenible, ya sea ecológico, ambiental, social o económico, cuál de estos se enfocaría para el desarrollo de la ISO? No, la ISO cuando coloca todos estos debes o todos estos requisitos, como tal, pues ella no se enfoca en cuál de esos perfiles. Todos estos requisitos quiere abarcar los tres pilares: ambiental, económico y social. Lo que yo les decía, si usted mejora sus procesos en la transformación de sus productos, pues va a reducir los impactos ambientales. Si reduzco impactos ambientales, ¿qué pasa? Pues yo ya estoy hablando de que estoy contribuyendo con la comunidad, estoy hablando de la parte social. Si yo reduzco los impactos, también yo estoy hablando que se me van a reducir los costos en las empresas por contratación para mantenimiento por esos daños. Estoy hablando de la parte económica. Y la parte ambiental, pues ya estoy reduciendo todos estos daños y de una u otra manera estoy reduciendo los impactos al medio ambiente. Ella busca es eso, abarcar esos tres pilares de lo que llamamos el desarrollo sostenible. Dale, perfecto. Por acá Viviana González nos deja la última pregunta. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber sobre la relación entre la guía RUC y la ISO 14001. Sí. ¿La y qué? No le entendí. Relación entre la guía RUC, RUC. Y la ISO 14001. Si de ¿Será pronto sabes cuál es la relación. la revisión, la RAI, la revisión ambiental inicial, que es la que uno aplica al inicio para lo que es la adopción de los sistemas de gestión ambiental? De pronto, Viviana, si estás en la sala y puedes encender el micrófono para generarnos mayor claridad.
con la pregunta o la puedes detallar aquí en el chat. Te agradeceríamos. Puedes encender el micrófono sin problema. Pronto, Viviana, si estás por ahí. Dice, me refiero a la guía del sistema de seguridad, salud en el trabajo y ambiente para contratistas. Ah, ya, esa es una guía que se maneja sobre todo a nivel de la construcción, donde aplica todo lo que es la salud ocupacional o seguridad industrial, pero también hace referencia a una parte de lo que es lo ambiental, o sea, ese vendría siendo como un programa que vendría inscrito dentro del sistema de gestión ambiental al plan de manejo ambiental como tal. Ese sería un programa que habría que tener en cuenta, sobre todo en el sector de la construcción, porque en el sector de la construcción, fuera de hablar de salud ocupacional, que es todo lo que tenga que ver con el trabajador, hay que cumplir con unos requisitos normativos para lo que es la parte ambiental. Pero eso vendría dentro de los planes de manejo que se encuentran dentro del sistema de gestión ambiental. Dale, perfecto. Bueno, Javier, entonces, pues con esta pregunta damos por finalizada la sesión del día de hoy. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por su asistencia. A Javier, pues muchas gracias, ingeniero, por darnos justamente esta información, esta charla acerca de los sistemas de gestión ambiental y cómo ese tipo de sistemas está aportando mucho a las ODS y que realmente quizás no teníamos esa visibilización. Entonces, al menos pues con esta charla ya llevamos un poco de conocimiento para nosotros. ¿Listo? Aquí en pantalla ustedes pueden estar observando nuestras redes sociales de Virtual Plan, tanto de Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn. La invitación es a que nos sigan. Estamos compartiendo justamente durante todo este tiempo un evento que vamos a realizar que se llama el Bootcamp de Procesos Agroindustriales. Tendremos alrededor de 10 charlas, entonces allí en nuestras redes sociales encontrarán toda la información. Y también en nuestro canal de YouTube estaremos publicando la grabación de este webinar para que si lo quieren ver en otro momento, si quieren tenerlo allí como insumo para sus clases, estaría perfecto y allí lo van a poder encontrar. En el chat les vamos a dejar una corta encuesta. Les agradecemos si le pueden dedicar 3 minuticos. Es una encuesta para conocer las necesidades de contenido que ustedes quieren ver en espacios como estos, también dentro de nuestras herramientas que tenemos dentro de Ingenio Colombiano, como lo es Virtual Plan y Virtual Pro. ¿Listo? A ustedes, a todos, muchísimas gracias por su asistencia. Esperamos que nos podamos encontrar en otra sesión. Les estaremos compartiendo toda la información respecto a otras charlas. ¿Listo? Que tengan una feliz tarde y muchísimas gracias, Javier, por la charla del día de hoy. Muchas gracias, ingeniera Silvia, y muchas gracias a Virtual Pro y Virtual Pan por esa invitación que nos hace como a compartir todos estos conocimientos, que es lo que busca desde las instituciones universitarias, es difundir toda esta información. Muchas gracias de nuevo. Vale. Perfecto, Javier, a ti muchas gracias.